Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos nuevamente. Yo soy Camilo Moreno y hoy es martes de 3 minutos. En este corto espacio de tiempo voy a tratar de darte mis 6 tips de servicio al cliente para lidiar con las quejas o reclamos de un cliente. Por muy buen servicio que tengas en tu restaurante, o en tu bar, o en tu cafetería, de vez en cuando tendrás que tratar con una queja de un cliente. Por esta razón, tu gerente debe estar capacitado sobre cómo lidiar con dichos encuentros. Enséñale a que siga estos pasos básicos que vienen a continuación para tratar con una queja. El primero y el más lógico, escucha la queja del cliente. Generalmente, un cliente satisfecho no se queja. Esto quiere decir que es una oportunidad para mejorar en lo que se falló. El segundo, asegúrate de que comprendes cuál es la queja y demuéstrale a tu cliente que comprendes lo que pasó y que te importa. Repite la queja nuevamente para que él lo entienda. El tercero es disculparte por la situación. Cuando una persona busca tu negocio, espera que te preocupes porque su experiencia sea agradable. Recuerda que es un privilegio que te haya escogido a ti y a tu negocio. El cuarto, esto es para ti. Reconoce cómo se siente el cliente. Ponte en el lugar de tu invitado. Seguro a ti también te ha pasado algo parecido en tu papel de consumidor y sabes que no es agradable pasar por una situación difícil en un momento tan íntimo como es el de ir a comer. El quinto, explícale qué harás para corregir el problema. A veces basta con una simple disculpa, pero otras veces debes hacer mucho más para contrarrestar una experiencia negativa. El sexto, agradece a tu invitado por llamar la atención sobre el problema. De verdad, muchas veces ni siquiera te enterarías de lo que pasa en tu servicio si los clientes no se quejan. Muy bien, y ahora ya tienes un plan de acción para cuando no hagas las cosas tan bien y tengas un cliente muy disgustado quejándose. Recuerda que lo más importante es no dejar que el cliente salga de tu local sin darle una solución. Espero que haya sido de utilidad para ti este contenido. Y si te gustó, compártelo. Y regálame un like o un me gusta, depende de la red social. Recuerda que también puedes dejarnos en los comentarios tus dudas o los temas que quisieras que tocáramos en nuestros próximos capítulos. Y si quieres recibir más de nuestro contenido, suscríbete a nuestro canal por aquí o síguenos en nuestras redes sociales que están por aquí abajo. Hasta la próxima. Ha ha ha!